Nos vamos a la provincia de Corrientes porque el día viernes iniciaron los carnavales oficiales y todo fue una gran fiesta. Con mucha alegría recuperar el carnaval en toda su integridad. Hoy cortamos la cinta después del 2020. Una fiesta que puede traer mucha alegría y contagiar, obviamente traer mucho turismo a Corrientes. ¿Qué significa eso para el municipio? Y para nosotros, política de Estado, trabajando para fomentar el turismo. Queremos ser la ciudad de los eventos y bueno, dentro de esos eventos esto es lo máximo. Una fiesta sin duda y arrancó con todo. Nosotros, ¿qué le podemos decir a la gente que todavía no vino? ¿Cómo los invitamos? Que vengan a ver el mejor carnaval de la República Argentina, eso le podemos decir. Esperamos, creo que hay que meterle hacia adelante, festejar. El carnaval es cultural, el carnaval también es parte de la cultura correntina. Poder estar hoy acá es para nosotros muy importante. Nosotros hicimos una última medición antes de la pandemia y por cada peso que se invertía en el carnaval de Corrientes ingresaban 7 a la ciudad, a lo mismo que el chamamé, así que vamos a seguir haciendo las inversiones y reflotando esta fiesta que es realmente importante para todos. Nosotros somos la capital nacional del carnaval, así que lo venimos hace muchos años y bueno, esto lo demuestra, ¿no? Hoy casi más de 35 o 40 ciudades de Corrientes están con el carnaval realmente a tope, ya algunas largaron, hoy arranca Corrientes, pero pueden disfrutar en muchas ciudades del interior, fundamental. No quiero nombrar ninguna porque no me quiero olvidar, pero hay muchísimas. Santo Tomé, por ejemplo, estamos ahora arranca libre, Montecasero, Curuzú, Cuatiá, y bueno, tantas ciudades, la costa del Paraná, que también lo pueden ver, pero muchísimas ciudades. Por eso nosotros como provincia somos la capital nacional del carnaval. De alguna manera, comenzar a volver a este espectáculo que lo teníamos antes de la pandemia, tratar de darle el máximo esplendor posible.